when you announced your line, probably 95% of my DMs about the same thing. Like, are you going to review this? Are you going to review it this? Are you going to review this? And I'm like, well, I'm going to try to purchase everything. And then when your team contacted me, I was like, guys, the review is coming. Yay. Oh, that makes me so excited to hear. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, me emociona mucho presentarles esta reseña que ustedes me han estado pidiendo muchísimo desde que esta línea nueva fue anunciada a principios de año. Estoy hablando de Rare Beauty, la nueva marca de Selena Gomez, y estoy tan emocionada también. Déjenme mostrarles que el día de hoy es lunes 24 de agosto y mañana yo voy a tener una plática personal con ella y estoy muy emocionada. Es la primera vez que tengo la oportunidad de platicar con la creadora de una marca como esta y saber lo que fue para ella, su experiencia creando estos productos, el diseño, todo lo que es el mensaje. Entonces estoy muy emocionada. Quise mostrarles también lo que es la fecha, porque al día de hoy yo no sé cuándo les voy a poder mostrar este video. Estoy grabando esta reseña hoy lunes, pero esta colección no se lanza hasta la semana que entra del momento en que estoy grabando esto. Y de hecho, chicos, esta reseña también es muy especial porque es la primera vez que hago una reseña de no sé exactamente qué. Yo no sé si esta línea es skincare, es maquillaje, si es un producto de maquillaje o son varios. Me voy a ir a las redes sociales para que ustedes vean básicamente lo que está en redes sociales hasta este momento de estarles grabando esta reseña, porque a este momento, y por eso me emociona todavía más, no sé qué es lo que viene en la caja y tengo muy poquitas pistas en redes sociales. Lo que alcanzo a ver aquí son estos posts que no sé si son indicativos de que a lo mejor son bases, rubores, bronceadores. El último post que han hecho hasta hoy lunes es el de estas esferas y no estoy muy segura si estas esferas son el indicativo de que es parte del componente o qué tiene esto que ver con la marca. Nos vamos a historias y vemos justamente lo mismo, chicos, son las mismas esferas. Entonces no sé, esto lo vamos a estar platicando y viendo juntos. Obviamente cuando ustedes ya estén viendo esta reseña, el lanzamiento ya se habrá hecho, ya tanto Selena Gomez como la página de Rare Beauty habrá puesto qué es exactamente lo que viene en este lanzamiento, pero estoy muy agradecida de que haya sido considerada para ser parte de este y que se me haya enviado estos productos aún antes de ser lanzados. Y a este momento, chicos, ustedes seguramente estarán de Rosy, abre la bendita caja y ya no hagas la intro más larga. Y eso es justamente lo que vamos a hacer, porque me muero de la curiosidad de saber qué es exactamente lo que Selena está lanzando con Rare Beauty. Sobre todo por, como les digo, chicos, mañana tengo mi entrevista con ella, mi plática con ella más bien, es algo un poquito más informal, no tanto como una entrevista, y esa es la razón por la cual me mandaron este paquete de PR antes. Les abro la caja y así es como me aparece con todos estos empaques que la hacen muy de emoción, chicos, porque quito eso y vienen aún más empaques. Oh my god, chicos, basado en lo que vimos en el Instagram de Rare Beauty, yo me estaba imaginando que iba a ser una línea completa de bases, a lo mejor rubores, iluminadores, bronceadores y ya. Pero nada más viendo así, son bastantes productos, chicos. Vean nada más todo esto. Oh my god. Es una línea completita. Y a mero arriba, chicos, lo primero que pude ver es esta notita que dice: hola Rosy, estamos muy emocionados por esto. Recordatorio, por favor, no muestres nada de estos productos o información hasta agosto 31 y nada de video hasta septiembre 3. Gracias. Oh my god. Entonces, yo creo que esto se los voy a poder mostrar hasta después del 3 de septiembre o el 3 de septiembre. ¡Qué impresión! Viene también con este panfleto. Esta imagen siento que ya la he visto en Instagram o en el perfil de Selena, no estoy muy segura, pero chicos, son muchos productos. Aquí viene una imagen de ella dando la bienvenida a Rare Beauty y dice que toma mucho coraje y determinación como creador, porque constantemente te muestras vulnerable y que ella admira eso. La comunidad de Rare Beauty es una llena de voces únicas, de vidas, de historias, y que creó esta marca para romper los estándares de perfección que no son realistas. Ella dice que realmente cree que nadie tiene que verse como otra persona y
eso es lo que nos hace raros, lo que nos hace diferentes. Dice, con mucho amor siempre, Selena. Y oh my god, donde eché una ojeada a esto, me di cuenta la extensa gama de productos, chicos. O sea, no son dos o tres como yo pensaba. Vean nada más. O sea, es una línea completa. Esto parece básicamente un catálogo y estoy con la boca abierta. Brochas, vean nada más los colores. Vamos a ver las bases. Bases en 48 tonalidades, cejas en 8. Wow, sí, la verdad viene con una amplia variedad de colores. Y esto yo pensé que iba a ser una reseña relativamente corta, porque como lo mencioné antes, pensé que el fuerte iba a ser bases y a lo mejor una que otra cosita, pero no. Viene todo esto, chicos. Entonces, esta reseña va a resultar un poco más larga de lo que pensé. En la parte de abajo de la caja viene con esta bolsita, la cual me gusta, chicos. Ustedes saben que yo aprecio mucho cuando las marcas nos mandan cosas que realmente podemos usar para diferentes funciones. Y esta bolsita me recuerda a estas chaquetas medias puffy que se antojan tanto en invierno. Voy a tomar unos minutos para familiarizarme con cada uno de los productos, organizarlos y así podérselos presentar en el orden de aplicación. Y ya tengo conmigo, chicos, todos los productos organizados para poderles mostrar mejor. Y ahora sí, lo que estoy notando es que esa esfera que vimos en redes sociales, pues sí, es parte de la tapa. Pero bueno, vamos a comenzar en orden con el primer. Y con este producto, chicos, iniciamos la reseña. Este es el Always an Optimist Illuminating Primer, que es un gel universal enriquecido con perlas ultra finas para darnos un glow que parece que viene de adentro. La caja, como podemos ver, es beige, pero tiene un tinte, pudiéramos decir que rosa, pero es casi imperceptible. No podemos decir que la caja es rosa, creo que podemos decir que es beige, pero en lugar de tirarle a café, tira a rosa, dice Rare Beauty en la parte de abajo. Y la caja tiene una textura muy muy sutil en relieve, y ahí súper de cerquita, chicos, para ver si pueden apreciar esta textura o este relieve. Y del mismo color del logo es la parte de adentro de la caja. Y qué emoción, chicos. Yo sé que ustedes ya a este punto habrán visto esto en redes sociales, pero para mí la verdad es muy emocionante jugar con una marca de maquillaje que no ha sido revelada aún y que realmente son primeras impresiones de absolutamente todo: el concepto, el rango de productos, todo. Y así el componente, chicos, como podemos ver, es bastante minimalista. En la parte de arriba en la caja tenemos el logo y también bien de cerquita para apreciar el producto. Ahí está, y creo que podemos alcanzar a ver que sí tiene perlita. Sí, tiene perla. Vamos a ver cómo se ve esto aplicado en la cara. Y usualmente los primers que uso son completamente transparentes. Entonces, este lo voy a estar aplicando con cuidado para no pasarme y que la piel me quede demasiado brillosa, porque ese suele ser mi miedo con este tipo de primers. Pero bueno, vamos a esparcirlo y trabajarlo en la piel a ver qué tal se ve. Y sí, como lo dice la descripción del producto, es un gel universal que tiene perlitas. Entonces, estas hacen que se vea la cara súper hidratada, brillosa, pero no tiene diamantina o unas perlas que sean demasiado chunky que se puedan ver. Entonces, los reflejos, la verdad, son más que nada de una piel bastante hidratada y no tanto porque sea una perla que sea bastante evidente en el producto sobre el rostro. Entonces, así es como se ve. Creo que ahí la van a poder apreciar. Pasando a la base, chicos, inicialmente pensé que este iba a ser el producto principal con el que iban a lanzar la colección. Pensé que iba a ser una base con un montón de tonalidades, un rango bastante amplio, y básicamente nada más. A lo mejor algunos otros productos, pero no tantos, lo cual me sorprendió cuando vi la amplia gama con la que están lanzando. Este es el Liquid Touch Weightless Foundation, el cual me mandaron en tres tonalidades: 180W, 190W y 210N. La marca me pidió algunas referencias de otras marcas y tonalidades que actualmente estoy usando, y basado en estas me enviaron estas opciones, las cuales ahorita vamos a estar probando para ver qué base y qué tonalidad me queda mejor. Esta es la 210 y aquí está el frasco con la tapa y esta esfera que vimos el día de hoy en redes sociales. Y esto viene, chicos, con un aplicador enorme, básicamente lo que usualmente vemos en correctores, pero este para el rostro. Y hay diferentes maneras, técnicas y preferencias de hacer el match de una base. Hay personas que les gusta hacer esto yéndose con la cara, el tono natural del rostro. No es mi método favorito, pero sé que hay personas que así lo hacen. A mí me gusta hacerlo
hacerlo con el cuello o tratar a medida de lo posible de irme con el tono del cuello para que todo se vea un poquito más parejo. Hay personas, maquillistas profesionales también, que no se van tanto con el color del cuello, sino con el color del escote. Y hay otras personas que se van con la tonalidad de los hombros. Y a veces, chicos, rostro, cuello, escote y hombros son tonalidades completamente diferentes. Entonces, esto se basa muchísimo en preferencias. Yo, al menos, me gusta hacerlo más o menos entre cuello y escote, más yéndome al cuello. A veces le atinamos, a veces no. Y de repente hay circunstancias que son más cambiantes, como por ejemplo cuando vamos a la playa, o en este caso que hemos estado un poco más de tiempo en casa. Pero vamos a echarle ojo a cada una de estas bases. Como pueden ver, viene con un balín dentro. Es importante agitarlo. Este es 180W. Y a lo que sentí al momento de sacar esta base es que es bastante líquida. Oh, creo que este me pudiera quedar muy clarito. Vamos a ver qué tal. 190W. Como podemos ver, estas dos bases son bastante similares, pero siento que esta tiene más tonalidades olivo y la primera se va más a los amarillos. Ambas son cálidas, pero sí podemos ver un poco de diferencia. Y sí, la 180 se siente más clarita. Por último, brincamos a la 210N de neutro. Y esta base viene en 48 tonalidades. Y fíjense que cuando la vi en el envase, dije, no, esa se ve muy oscura, no me va a quedar. Pero una vez aplicada así, siento que esta se pudiera mezclar mejor con mi cuello. Estoy entre estas dos bases. La primera siento que no, me va a quedar demasiado clara. Me voy a ir con la 210. Y para aplicar la base tengo la Liquid Touch Multitasking Sponge, que es una esponja en forma de diamante para una aplicación precisa y cobertura que puedes ir personalizando. Y últimamente, chicos, hemos visto tantas esponjas que sí, la verdad, tengo mucha curiosidad de verla. Y pues sí, chicos, esta es una esponja en forma de diamante con una pirámide arriba, termina en punta, y siento que esta terminación me va a gustar para aplicarme el corrector. En la parte de abajo es redondeada, una forma bastante interesante que al menos yo hasta este momento no había visto. La voy a mojar. 2 minutos después, chicos, me hubiera gustado muchísimo tener dos esponjas para poderles mostrar una mojada y la otra seca. ¡Qué impresión! Esta esponja me recordó mucho a la Elf Blender, que crece en un 50%. Quedó muchísimo más grande, lo cual me fue bastante impresionante. Y algo que siento que es muy único de esta esponja es que se siente como con más textura, más porosa. La tengo súper cerquita de la cámara esperando que se puedan apreciar estos detalles. Y como referencia en cuestión de textura, aquí tengo la de Rare Beauty y esta otra es de Bisú, que es muy parecida a la Beauty Blender. Entonces podemos ver cómo esta esponja es más lisita y esta es más rugosita. Y a decir verdad, chicos, esto me pone un poco nerviosa porque yo no sé qué tanto producto esta esponja pudiera absorber. Pero bueno, me voy a estar aplicando la base 190W. Y la ventaja de cuando te mandan bases saltadas es que si no es este mi tono, puedo regresar y mezclarlo con el 210. Estoy que no sé qué lado usar, chicos. Creo que voy a comenzar con el lado redondo y empiezo a rebotar esta esponja, que definitivamente sí es una esponja diferente. Y mi cuestión aquí es si me va a dejar textura o va a ser que el maquillaje se aplique mejor. A este punto no lo sé, chicos. ¿Cómo ven el tono? Ahorita vamos a apreciarlo mejor ya que tenga este producto bien trabajado, difuminado, esparcido sobre el rostro. Tengo en esta parte de aquí una espinilla y entonces, para lo que nos sirven las espinillas, chicos, en este canal, es para saber cuánto cubre una base o un corrector. Entonces hay que buscarle el lado bueno a las cosas. Cuando me sale una espinilla es, bueno, Rosy, no te agradan, pero te sirven para las reseñas. Y aunque, como ya les platiqué, mañana tengo esa plática con Selena Gómez y estoy muy, muy agradecida con la marca por considerarme desde el paquete de PR, ser de las primeras en recibir la colección, tener esta plática uno a uno con Selena, pero obviamente les voy a estar platicando mis impresiones, qué me gusta y qué no. La base me gusta. Si a ustedes les agradan estas bases que son como un híbrido entre skincare y base, que es una base que parece un serum, que son muy suavecitas, que son bien hidratantes en el rostro. Hay una de L'Oreal que me gusta mucho, que tiene esta consistencia, y una de Saint Laurent también, que es una belleza. Si a ustedes les gustan ese tipo de bases, que por cierto son súper favorecedoras en el rostro, esta base les va a gustar. La esponja, tengo que seguir jugando con ella, chicos. No sé a este punto todavía qué tanto me gusta o qué no, pero de entrada no lo sé. Tendría que comparar esa misma base con la Beauty Blender para poder realmente comparar esta esponja, pero hizo su trabajo, sí,
Me gusta mucho la forma porque siento que es bastante única y algo diferente a lo que veníamos viendo. Pero bueno, solo el tiempo lo dirá, chicos. Ustedes saben que cuando una esponja me gusta, me van a ver usarla una y otra vez en videos posteriores. Y si algo que no me ven usar, sobre todo en esponjas, es porque de plano no me gustó, chicos. Pero la base es una cosa hermosa. Además de que sí es muy hidratante, chicos, y sobre todo al principio se pudiera ver como grasosita, hidratada además, pero como que seca. Y seca no necesariamente en mate, sino como en un terminado radiante, pero que ya no se mueve y que sientes que está en su lugar. Entonces, la base me ha gustado muchísimo. Pasemos al corrector, el cual también me mandaron en tres tonalidades. Este es el Liquid Touch Brightening Concealer en la tonalidad 180W, 190W y 280N. Y en cuestión de correctores, chicos, hay dos maneras de hacer el match. La primera forma es usando una tonalidad que sea más clara que nuestro tono de piel, y esto nos va a ayudar para iluminar. Otra manera es simplemente para corregir ojeras. Entonces puedes usar básicamente un tono que sea igual a tu tono de piel, tu tono de base. Así es como se ve el componente, chicos, y como podemos ver en la parte de arriba, no viene una esfera, sino que es un círculo más aplanadito, el cual siento que es bastante conveniente para tomarlo. Y sí, los componentes también, al igual que la base, bastante minimalistas. Abrimos el producto para ver el aplicador y creo que son de estos. Sí, es básicamente como el de la base, pero uno en chiquito. Y aquí rápidamente, chicos, un comparativo de ambos componentes. Como podemos ver en la base, la tapa es una esfera y este es como una esfera, pero aplastadita, es más un círculo, ahí la podemos ver de perfil. Entonces, sí son muy, muy similares, pero esta viene como más aplastadita. Y las tonalidades que tenemos es el 180, que ahorita en donde estoy haciendo el swatch, chicos, sí estoy apreciando un poquito más el aplicador. Déjenme se los vuelvo a mostrar, esperando que lo puedan apreciar mejor. Ok, chicos, en la mano sentía que no estaba haciendo mucho contraste y no podíamos apreciar el detalle. Pareciera ser el aplicador que siempre vemos, pero este tiene una forma diferente, chicos. Pareciera ser como un triangulito en la parte de arriba. Entonces sí quería mostrarles esto un poquito más de cerca. Y estas son las tres tonalidades que me mandaron: 180W, 190W y esta última es 280N. Y para quedarme en el mismo tono, voy a estar aplicando 190W. Oh my god, se siente bastante pesadito. Me recordó inmediatamente al Tape Shape de Tarte, pero bueno, vamos a trabajarlo para ver qué tal. Y sí, este definitivamente es cobertura de media a completa. Y voy a trabajar el otro lado con otro tipo de esponja para poder notar la diferencia. Lo que sí es que esta esponja en diamante terminado en punta como una pirámide cuadrada, más bien una pirámide rectangular, me encanta, chicos. Siento que es súper, súper práctica y este corrector tiene una cobertura increíble, de media a completa, tirándole más a completa. Y si a ustedes les gustan los productos de esta categoría como el Shape Tape de Tarte, este producto les va a gustar un montón, chicos. Ahí está, podemos apreciar cómo hizo un excelente trabajo cubriendo mis ojeras, pero ahora tenemos que fijar todo esto con polvo. Y este producto en particular me llama mucho la atención, es el Blood and Glow Touch Up Kit Translúcido, que es un polvo compacto que puedes rellenar, o sea que cuando se termine tú te quedas con este empaque y vuelves simplemente a comprar el refil, y que viene con estas hojitas que absorben grasa del rostro, con un terminado radiante y una esponja que es súper sencilla de usar para los touch ups o los retoques en el camino. Además, algo a notar es que este producto es bastante grande, es básicamente, pudiéramos decir, del doble de un compacto regular. Lo abrimos y como podemos ver, este producto viene más protegido. Y no les puedo decir lo mucho que estoy disfrutando esta reseña, chicos, de no conocer ninguno de estos productos, ni siquiera en redes sociales. Y aquí está. Oh my god, esto está súper interesante. Acá es en donde vienen las hojitas y de este lado está el polvo translúcido. ¿Dónde está el polvo? ¿Y el polvo dónde está? ¿Dónde quedó? Ok. Estoy un poco confundida con este producto, chicos. No sé si aquí en la parte de abajo es en donde venga lo que es el refillable, lo que tienes que poner aquí para rellenar el polvo. De este lado sí puedo ver que tenemos las hojitas, las cuales quedan de esta manera. Y la idea me encanta porque usualmente cuando nos retocamos, al menos yo, no me gusta llevarme inmediatamente polvo. Me gusta retirar la grasa primero. Entonces esto lo hace súper práctico. Te remueves la grasa y entonces sí, ya retocas con polvo. Aquí el problema
problema es ¿en dónde está el polvo? Obviamente, como en este momento todos estos productos no han sido revelados, no me puedo ir a la página de Sephora o a la página de Rare Beauty para investigar un poquito más, pero lo que estoy leyendo aquí es que dice que este compacto contiene sí los papelitos que absorben grasa y una esponja que dice Radiant Powder Infused, que tiene una infusión de polvo para Easy Touch Ups on the Go, que eso quiere decir que para retoques muy sencillos. Entonces, lo que yo me estoy imaginando aquí, chicos, es que el polvo, la infusión está en la esponja. Entonces, con la esponja te retocas y yo creo que sí estoy en lo correcto, porque tampoco me había dado cuenta que en la parte de abajo viene esta etiquetita que viene con el peso, chicos, y dice Blotting Powder, que es polvo para retoques, y es 0.17 onzas, o sea, una décima de una onza, básicamente casi nada. Entonces, el polvo, la infusión de este viene aquí para que te retoques rápidamente. Entonces, creo poderles decir, chicos, que este polvo no es necesariamente para fijar el polvo, es única y exclusivamente para retoques. Esto está bueno para traerlo en la bolsa porque es muy poquita la cantidad que tiene. Entonces, sí siento cómo puede ser bastante útil, pero on the go, cuando andas en la calle, haciendo vueltas, trabajando, etcétera, básicamente que no estás en tu casa, pero no para fijar el maquillaje. Y con esto siento que va a haber personas que les va a gustar este polvo y personas a las cuales no les va a gustar este polvo. Sé que va a haber personas que van a decir, no, pues yo prefiero un polvo que me sirva para absolutamente todo, para fijarme el maquillaje y después lo puedo echar a la bolsa y me sirve para retoques. Y habrá personas que dirán, sí, a mí sí me gusta esta idea porque en un solo compacto puedo traer esta esponjita, me retoco rápidamente, pero después de haber hecho lo de los papelitos y absorber la grasa, este truco me gusta muchísimo, porque de hecho muchas veces después de que te pasas esos papelitos que absorben la grasa, a veces sientes que ya ni siquiera necesitas el retoque. Pero vaya que esto sí me quedó, sí me quedé pensando, me fui al librito, dije qué es lo que pudiera haber pasado, hasta iba a mandarles un mensajito a la marca de ¿será que a lo mejor se les olvidó poner el producto en sí? Yo lo que pensé, chicos, inicialmente es que en esta parte de abajo iba a venir el polvo y que lo sacabas cuando se te acababa y podías meter otro nuevo que podías comprar a un precio mucho menor, entonces esto lo reciclabas. Creo que decirles que esa idea que tenía me hubiera gustado más, el tener un compacto aquí abajo que pudiéramos, no sé, de entrada sí pagar $26 por este producto, pero a lo mejor el polvo te cuesta nada más 10 y simplemente compras el pan que lo usas para rellenar. Pero bueno, chicos, eso fue este polvo. Vaya que sí fue toda una sorpresa. Y de aquí vamos a brincar a los iluminadores, de los cuales me enviaron 4, y ustedes saben que este tipo de productos me encanta, entonces estoy que me muero por probarlos. El nombre de este producto es Positive Light Liquid Luminizer. Este primero es en el tono Mesmerize, y sacándolo del empaque volvemos a ver esta tapa en esfera y oh my god, chicos, este asunto promete. Vean qué belleza. Voy a sacar el resto de las tonalidades para poderlos comparar al mismo tiempo, y aquí están, chicos, las 4 tonalidades juntas. Qué belleza. Así, sin hacerles swatches, mis ojos se fueron inmediatamente al primero, el cual es Enlighten. El siguiente es Outshine. Continuamos con Enchant. Y por último, y este fue el primero que abrí, ya se me olvidó cómo se llama, Mesmerize. Y ahí están, chicos, los 4 swatches. De este lado me voy a estar aplicando este iluminador, que de todos fue el que más me gustó, nada más de ver los swatches. Este es en la tonalidad Enlighten. Y me lo voy a estar llevando aquí, subir un poquito hacia la ceja. Y estoy súper indecisa de cómo quiero trabajar este producto, chicos. No sé si lo quiero trabajar con los dedos, con una esponja, pero bueno, me estoy yendo con la brocha para comenzar. Y fíjense que sí, con la brocha se trabaja bastante bien, con movimientos circulares para incorporarlo con el resto del maquillaje, y vean, da un glow bastante sutil. No sé si es también la aplicación porque lo difuminé demasiado, pero así es como se ve aplicado con brocha. Ustedes me conocen y saben que me gustan los iluminadores más marcados, así que voy a estar aplicando un poquitito más, más concentrado en esta área, y ahora voy a usar mis dedos para incorporar, y de esta manera que el producto sea, oh, qué diferencia. Bueno, tienen ahí esas dos opciones, pueden usar una brocha,
bastante fluffy, movimientos circulares, y va a quedar un glow bastante sutil. O, y pudieran dar dos capas, usar los dedos dando toquecitos tap tap alrededor y les va a quedar algo súper súper marcado. Paso otro dedo en donde no tenga producto y me voy a todos los bordes para que no se vea tan evidente en donde comienza el producto, pero ahí está, chicos. Al ser también un iluminador en líquido, da la apariencia de esta textura mojada sobre la piel. Aunque sí, chicos, y ustedes me conocen, me hubiera gustado que fuera como más foco, pero esto siento que también me puede servir para usarlo en capas y encima de esto ponerme algo en polvo para que quede mucho mucho más potente. De este lado ahora voy a tomar este dorado en Outshine y creo que de este lado nos vamos a saltar la brocha y me voy a ir directo con... Para ver la diferencia, chicos, me voy a ir con una blender dando unos toquecitos muy, muy suaves. Este tono también está súper lindo. Fíjense que de entrada me gustaba más este, pero ahora que me lo estoy aplicando, este tono me gusta más. ¿Cómo lo ven ustedes? Definitivamente entre estos dos, este me agradó más. Yo creo que porque al ser sutil, pero más doradito, siento que fluye mejor en mi piel. Y si estuviera un tin más bronceada, me gustaría más, pero bueno, ahí tienen esta tonalidad dorada. En este hombro voy a llevar Enchant, que es este rosita palo, y espero que ahí alcancemos a apreciar un poquito. Creo que ahí es menos notorio, chicos. Creo que la aplicación de cara nos va mejor, pero bueno, ahí nos damos idea. Y siento que se aprecia muy poquito, chicos, entonces le voy a dar otra pasada y aquí lo voy a incorporar con los dedos. Creo que ahí más o menos alcanzamos a ver. Y por último, Enchant me lo voy a llevar en los ojos, que creo que esto ustedes lo saben, chicos, pero muy comúnmente uso mi iluminador en los ojos. En lugar de usar sombras, a veces uso mi bronzer para dar profundidad y el iluminador para dar algo de luz. Entonces eso es algo que hago bastante, bastante seguido. Y después de esta aplicación, chicos, vaya que he quedado súper glowy. Ojos, mejillas, hombros, este tipo de looks así tal cual, súper iluminados, me encantan. Y a este punto estoy indecisa con cuál iluminador me gusta más, pero en definitiva los dos primeros que probé son los que más me gustaron. De este lado tengo Enlighten y de este lado Outshine. A los rubores ahora, los cuales vienen en una fórmula líquida en dos terminados. Dewy, que es más brillosito, más radiante, y mate, que ustedes saben, en rubor, el terminado mate suele ser mi favorito cuando es un producto en polvo prensado. Entonces tengo mucha curiosidad de jugar con estos productos en líquido con ambos terminados. Y algo que seguramente a este punto han notado son los nombres de cada producto, de cada tonalidad. Este es Bliss, Grace, Happy, Joy. Son realmente palabras que te hacen sentir bien, que cambian tu humor, te hacen sentir simplemente feliz. Y estos vienen en un componente que es justamente igualito al corrector, el cual tengo aquí como referencia. Como podemos ver, son exactamente iguales. También vienen con la tapa, con este circulito aplastado. Y estos dos son los tonos Dewy en terminado radiante que la marca me mandó. Y el aplicador es justamente igual al del corrector. Y oh my god, chicos, esto me asusta. Hay que aplicar seguramente muy poquito porque vean ese pigmento. Ahora tengo Happy, que sí, definitivamente voy a tener mucho cuidado a la hora de aplicar porque vean nada más el pigmento. El pigmento es tan fuerte que me acabo de ir a la caja nuevamente para asegurarme que estos sean rubores. Ahora tengo estos dos en terminado mate. Este es Bliss, que como podemos ver es una tonalidad más nude. Y por último, Grace. ¿Qué les digo, chicos? Estos productos tienen unos nombres preciosos y amo este último tono. Ustedes me conocen y saben que estos Midberries me encantan. De este lado me voy a estar aplicando uno de los mates. Este es Bliss, que es este tono que tengo justo aquí, que como pueden ver es el más clarito. Pero realmente le tengo un poquito de miedo al producto porque sí lo siento hiper, hiper pigmentado. Y ayudándonos con la esponja, vamos a ver cómo se ve en la piel. Ay, fíjense que me gusta, pero este que está súper clarito. Este que está súper clarito me gusta. Ustedes saben que los rubores no me gustan demasiado, demasiado intensos, y no me costó trabajo difuminarlo e integrarlo. Entonces, ok,
Nada mal, nada mal. Y curiosamente, chicos, y voy a acercar la mano un poquito más a la cámara para que alcancen a captar, estos dos que son en terminado mate ya están básicamente secados en mi piel con todo y que los apliqué después de estos dos. Estos dos que son los Dewy siguen brillositos en mi mano, entonces pareciera que no secan completamente. Déjenme batir, por decirlo de alguna manera, hacia abajo para ver si... Sí, obviamente estos dos que son los Dewy se mueven más. Estos están casi fijados, chicos, miren. Es más, este ni siquiera se mueve ya y estos los puedo mover mucho más. De este lado voy a aplicar Joy, que es una de las tonalidades en Glossy o más bien en Dewy, y no sé si esto lo mencioné, chicos, pero el aplicador es igualito también al del corrector. Uy, a ver si no me apliqué demasiado. Sí, definitivamente me apliqué demasiado, chicos. Creo que muy poquito menos de esto era lo que se necesitaba. Probablemente la mitad de lo que apliqué, porque sí, las mejillas me quedaron muy, muy naranjita. Y yo sé que hay personas que les gusta este tipo de looks con las mejillas bien marcaditas, bien rosaditas, pero no es lo mío, chicos, pero ahí está. Sí, la verdad es fácil de trabajar, porque algo que sentía es que estaban demasiado pigmentados y no pensé que se fueran a incorporar bien en la piel, pero no, miren, ahí está, y lo estoy trabajando obviamente con la esponja. Creo que les puedo decir que es una buena manera de incorporarlo, pero sí, las mejillas me quedaron más coloridas de lo que hubiera querido, de acuerdo a mi gusto. Pero este producto se me hace muy inteligente de la marca, porque es hacia donde va la tendencia: rubores en mousse, rubores líquidos, otras fórmulas diferentes al típico rubor compacto. Entonces ellos que van lanzando, sí siento que van muy en tendencia. Pero ahí está, chicos, este es el lado Dewy. Ustedes ven algo, creo que sí, creo que este lado se ve radiante y este es el lado mate. Entonces aquí el brillo que vemos es del iluminador, pero no necesariamente el rubor, que de hecho traigo súper poquito. Es más, chicos, de este lado en el cual traigo Bliss, que quedó súper clarito, voy a aplicar ahora Grace, que este también es en mate. Vamos a seguir jugando con maquillaje, chicos, ¿por qué no? Pero en lugar de aplicar todo esto, aquí voy a aplicar nada más eso, y esperando que no me quede tan marcado, voy a hacer una aplicación rápida con mis mejillas, con mis dedos, para esparcir el producto. Y ahora sí, rápidamente me voy a brincar con la esponja. Y sí, lo único con este producto, chicos, es que es muy fácil pasarte, y porque en gusto se rompen géneros, chicos. Yo sé que hay personas que así les gusta el rubor, pero para mí, yo ya sentí que me pasé un poquito, y a lo mejor también porque no traigo nada en los ojos, chicos, nada en los labios. Entonces lo único que puedo ver es mi cara completamente sin mucha distracción y las mejillas. Pero bueno, definitivamente con este producto hay que tener cuidado. Y hasta este punto hemos probado únicamente productos para el rostro, pero es hora de pasar a este que es para los ojos. Es el Perfect Strokes Matte Liquid Liner, que es un delineador líquido mate en negro, el cual promete ser waterproof y que todos los trazos sean como un estilo de caligrafía. Y de entrada, chicos, algo que tengo que decirles es que me encanta la presentación de este producto, porque realmente parece una pluma. Fue lo primero que pensé cuando lo abrí. Es más, la punta del producto parece un Apple Pen. Realmente tiene toda la vibra de una pluma, y así el aplicador. Y como referencia, chicos, en cuestión de gusto, en este momento mis dos delineadores líquidos favoritos es el Tattoo Liner de Kat Von D y el de House Labs, la marca de Lady Gaga. Estos dos delineadores me encantan. El de Kat Von D, bueno, KVD Vegan Beauty, ahora tengo usándolo un montón de años, y el de House Labs de Lady Gaga no tengo tanto tiempo usándolo, probablemente unos 6-8 meses, pero es buenísimo. Entonces vamos a ver qué tal nos resulta este. Vamos a ver qué tal. Y en cuestión de delineadores líquidos, chicos, hay muchos factores, desde la fórmula, el terminado, si es mate, no mate, lo que es el aplicador también es súper importante, porque hay fórmulas que son buenísimas, pero vienen un aplicador que la verdad no ayuda a hacer los trazos. Entonces vamos a, hasta ahorita lo siento bastante bien. Sí es un tipo de aplicador diferente, porque está puntiagudo, pero la base es un poquito más gruesa, entonces sí hubo ahí un ajuste. Y habiendo delineado ya el primer ojo, lo que les puedo decir de entrada es que no batallé nada, entonces la aplicación fue bastante sencilla, lo cual es importante para mí, porque mi tipo de delineador favorito es en líquido, chicos. Entonces lo que quiero es que la aplicación sea lo más sencilla posible, sin hablar, por supuesto. Estoy como que tratando de delinear y quiero hablar, y pues esas dos cosas al mismo tiempo no funcionan. Y ahí está, chicos, primeras impresiones, fácil de trabajar, seca completamente mate y seca bastante rápido. El aplicador permite hacer trazos bastante precisos y de una manera muy
muy sencilla, entonces, bien. Ustedes saben que si hay una categoría de productos en la cual soy bien picky o especial, es en productos para las cejas, porque ustedes saben que mis cejas necesitan bastante ayuda. Este es el Brow Harmony Crayon en Gel, en la tonalidad Deep Brown, el cual dice ser un producto de doble lado waterproof. Y viéndolo así, tengo algo de miedo que me quede oscuro. Este tipo de lápiz lo hemos visto en Benefit anteriormente, y creo que ahí lo van a alcanzar a notar, chicos. Es una punta en pico en la parte de arriba y la parte de abajo más redondeada. Es como si fuera un triangulito. Y del otro lado es en donde tenemos este gel. Y como lo he venido platicando, chicos, mi sorpresa con esta marca ha sido la variedad y el rango de productos. Realmente pensaba que iba a estar muy enfocado en bases, no sé por qué. Entonces, este video lo comencé sin absolutamente nada de producto en el rostro, pero sí tenía gloss y producto para las cejas. Fuera de cámaras me estuve poniendo pestañas postizas, rímel, y me quité el maquillaje de cejas que llevaba. Entonces vamos a probar este producto, que como les digo, le tengo algo de miedo porque siento que me pudiera quedar potencialmente muy oscuro. Entonces lo voy a estar aplicando muy a toquecitos. Y sí, chicos, el producto sí, la verdad, me queda bastante oscuro. Déjenme ver el rango de tonalidades. Viene en 8 tonalidades, y sí, dentro de la gama de los cafés, este es el más oscuro. A lo mejor uno menos oscuro me hubiera ido mejor, y va a ser todavía más notorio porque no traigo un look de ojos cargado. A veces cuando traigo un look bastante cargado en los ojos, pestañas grandes, etcétera, unas cejas más cargadas balancean, pero en este caso los ojos los traigo muy claritos, muy sutiles. Pero lo que voy a hacer es trabajar este producto, y aquí todavía traigo residuos del pasado, lo que voy a hacer es trabajar este producto muy, muy, muy a toquecitos. Y trabajado de esa manera, chicos, creo que quedó bastante bien, me gusta. Con todo y que este tipo de productos, estos lápices con estas puntas que no son necesariamente a lo mejor como esta, recordemos que Benefit maneja ambos lápices, este que es de la puntita súper fina y este que es como un triangulito. Entonces yo, preferencia personal, siempre me gusta usar más este tipo de productos porque siento que con estos puedo ser más precisa, y bueno, pues este es más grueso. Creo que ahí van a alcanzar a notar una punta y otra, porque bueno, este en realidad no tiene punta, y la puntita del triangulito, chicos, con el uso se va desgastando. Es más, creo que alcanzan a ver ahí, chicos, que en la parte de arriba la punta, obviamente donde hice esta ceja, se calentó y se ha desgastado. Entonces estos cabellitos que me hice aquí, no sé si voy a poderlos recrear en esta otra porque ya no tengo tanta punta. Estos me están quedando más gruesitos, ya las líneas no son tan finitas como acá. Y sí, es difícil, chicos, tratar de ser precisos con este tipo de productos, y más porque al igual que el de Benefit se hace bien suavecito, entonces es más difícil trabajarlo. Por ejemplo, aquí esta línea no me quedó muy parejita y realmente quiero balancearla, pero no puedo, chicos, porque siento que le tendría que aplanar más, y es justo lo que no quiero, sobre todo con este tono que me queda un tin más oscuro. Aplicado así no me molesta, chicos, pero sí siento que si lo sigo aplicando me van a quedar las cejas muy, muy oscuras. Voy a pasarme al otro lado, al gel, y con este, chicos, voy a pasarlo sobre las cejas, iba a decir pestañas, y las voy a despeinar un poquito. Ustedes saben que me gustan las cejas no tan perfectas. Sé que hay personas que les gustan las cejas definidas. Los leo en sus comentarios donde me dicen: Rosy, no me gusta cuando te haces la ilusión de cabellitos. Y eso es lo padrísimo del maquillaje, chicos, que cada quien usa los productos y se los aplica de la manera que más les guste, y ni su manera está correcta y tampoco está mal, y la de esta otra persona tampoco es correcta pero tampoco está mal. Simplemente lo que es correcto en el maquillaje es lo que mejor nos acomoda, chicos, y sobre todo en el momento. Como siempre les digo, les hace feliz, úsenlo. Se arrepienten, se lo quitan en la noche y ya. Y pues para hacer un producto que no era de mi color, que no domino tampoco y cuya aplicación se me complica un poco, he de decirles que es un día decente de cejas. Entonces, no me molestan. Vamos a pasar ahora a los labios, y de estos tenemos un montón de productos. Y tengo conmigo dos tipos de labiales, pero vamos a comenzar con estos. Estos son los Lip Soufflé Matte Lip Cream, que es una crema para labios, pero en mate. No estoy muy segura si seca completamente en mate o simplemente tiene una apariencia mate. Eso lo vamos a estar averiguando juntos. Y como podemos ver, las cajas de estos productos son diferentes. Las otras eran
eran en esa tonalidad beige que ya habíamos platicado, y estos tonos son de acuerdo a cada uno de los labiales, los cuales fuera de la caja se ven así, y el empaque tiene este feeling como engomado que ustedes saben yo particularmente amo. La tapa en la parte de arriba tiene el logo de la marca. Ahora vamos a ver el aplicador aquí bien de cerquita, chicos, para que lo alcancen a apreciar, y comenzamos con los swatches. Este es Heroic, el cual, como podemos observar, es un tono frambuesa. Ustedes saben que este tipo de tonalidades me gustan mucho. Siguiente tono, Daring, que es un color lila muy inesperado, chicos, pero muy lindo. Es entre lila y gris, creo que pudiéramos decir. Seguimos con Inspire, el cual es un naranja coral. Ustedes saben que este tipo de tonalidades no me gusta mucho, pero este en particular tiene un tono que, dentro de la gama de los corales, este es el que más me gusta. Energize, un bubblegum pink o un rosa chicle. Ya casi para terminar con este tipo de labiales, Brave, que entre estos tonos ya nos faltaba un neutro, y este es como un color canela, pudiéramos decir. Sin duda alguna, un neutro bastante original. Por último, Courage, que para chicas y chicos de pieles más trigueñas, más profundas, este pudiera ser un nude perfecto. La segunda y última categoría de productos para labios, With Gratitude Dewy Lip Balm, que es un bálsamo labial que queda como brillosito, dice aquí, vamos a ver qué tal. Y la caja de estos productos, al igual que los otros labiales, también es del color del producto que viene dentro. Y oh my god, este bullet es interesante, porque no es ni completamente redondo ni completamente cuadrado, sino que tiene esta forma. En la parte de acá tenemos el logo de la marca. Y ustedes saben que yo amo los bálsamos labiales, así que echemos ojito. Este es Bless, que como podemos ver tiene bastante brillo, es algo de esperarse en un bálsamo labial, y tiene bastante pigmento, porque este tipo de productos rara vez tienen mucho pigmento, casi siempre son casi translúcidos con un tinte de color imperceptible, pero este sí tiene un pigmento interesante. Seguimos con Thankful, que quiere decir agradecido, y vean, realmente tienen bastante pigmento estos bálsamos, lo cual me sorprende, pero me agrada porque últimamente hemos visto muchos bálsamos casi transparentes. Entonces esto ofrece al mercado algo diferente. Esta tonalidad se llama Praise. Y por último, Honor, que este sí es un bálsamo labial tradicional completamente transparente. Y ahí están estos productos para labios, los primeros en mousse y estos en bálsamo. Y ahí están todos los labiales, chicos, y como ya estamos casi en la recta final, les voy a platicar un poquito más de ellos en pensamientos finales. El último producto que tengo aquí es Always an Optimist, que es un 4 en 1, es un spray fijador que dice que sirve como hidratante, primer, sirve para fijar el maquillaje y para refrescar la piel durante el día. Y aquí el componente. Pero antes de usar este spray fijador, chicos, siento que es el momento perfecto para darle oportunidad a este kit de retoque, porque llevo grabando este video aproximadamente unas 4 horas, entonces diría que alrededor de 3 desde el momento en que me estuve aplicando la base. Voy a abrirlo, voy a tomar uno de estos papelitos y los voy a presionar suavemente, sobre todo en las áreas en donde suelo soltar más grasita durante el día. Y yo sé que seguramente ustedes están familiarizados con este tipo de producto, pero creo que pueden ver este círculo aquí arriba en donde el papel estuvo absorbiendo la grasa del rostro. Entonces, después de haber hecho esto, ya voy a pasar a retocar con este polvo o con esta esponja que tiene infusión de polvo. Entonces voy a tocar aquí, que por cierto, no siento que el polvo salga. Y de hecho, chicos, pero sí huele. Sí, tiene un aroma súper lindo. Es más, me estoy poniendo esto y a veces siento que de la marca voy a recibir una llamada o voy a ver algo en internet o en Instagram, o ustedes me van a mandar DMs de no, Rocío, aquí es en donde va el polvo, lo estás usando mal, no entendiste. No lo sé, chicos, es que este producto me causa un poquito de intriga, pero bueno. Bueno, así quedaría este retoque, y ahora sí voy a pasar a usar el spray fijador, que últimamente he notado, chicos, que este tipo de productos ya no nada más sirven para fijar, sino que también para refrescar como primer, y al tener estos usos también, entonces no es un spray fijador como tal que te va a dejar el maquillaje súper fijado como a lo mejor el de Urban Decay o el de Huda Beauty. Estos que dicen también ser para refrescar son más como un Fix Plus de MAC, que tienen otras funciones, entonces no fijan tanto, pero sirven para un montón de cosas. Voy a agitarlo un poquito, y el mousse que tiene es súper súper finito, y ustedes saben que esto es bien importante porque un spray de este tipo es como los delineadores, chicos, no nada más es el producto, el aplicador tiene muchísimo que ver, entonces no es nada más la agüita que viene aquí, sino el spray en sí, para ver cómo
sale y cómo se fija en el rostro. No queremos nunca tener de estos sprays o de estos dispensadores que avientan gotitas que a veces sientes que te están escupiendo. Pero bueno, chicos, ya por último, y estas se me quedaron pendientes, venían también estas dos brochas. Una es para la base y la otra es para el corrector. Y siéndoles muy sincera, me di cuenta que se me habían quedado de lado cuando ya iba como a medio camino en esta reseña. Porque sí, antes de comenzar, como les dije al principio, acomodé todas las cajitas para tenerlas en orden y que nada se me pasara. Y a final de cuentas, estos dos productos se me fueron. El mango de estas es de este beige súper bonito. Es un color precioso, chicos. De nueva cuenta, es un beige que no tiene ese cafecito, sino que el subtono es más rosita. Entonces, como si fuera entre un beige y un rosa palo, que es muy bonito. Ahora, noten el detalle del piquito en esta parte de acá. Acá también, y esta otra brocha lo tiene. Y algo a mencionar es que vienen súper bien empacadas y lo que es este tubito en la parte de arriba las protege bastante bien. Ni siquiera lo puedo quitar, chicos. Me está costando bastante trabajo, lo cual es fastidioso de abrir, pero es bueno el empaque de las brochas de este tipo porque a veces, y nos ha pasado, ustedes lo han visto en Supermea Hauls aquí y allá, que las brochas suelen maltratarse si no vienen bien empacadas. Pero bueno, chicos, finalmente ya salió uno y el otro, los dos empaques de las brochas. Déjenme se las muestro un poco más de cerca. De nueva cuenta, una brocha es para la base y la otra es para el corrector. Y si es una base, si es una base, si es una brocha bastante densa, lo cual es súper importante. Me llama mucho la atención la forma que tiene, porque no es el tipo de brochas para base que solemos ver. De hecho, las brochas tienen la misma forma, solamente que una es muchísimo más grande que la otra. Obviamente está para la base y está para el corrector. Yo no uso este tipo de brocha, chicos. Soy una de esas personas que les gusta usar más las blenders o las esponjas. Ay, tenemos mucho que platicar, chicos, en pensamientos finales. De hecho, estoy como un poquito nerviosita, pero bueno, pensamientos finales. Para cerrar esta reseña, chicos, pensamientos finales. Primero que nada, quiero decirles que yo siempre, absolutamente siempre, me he de deber a ustedes. Si estoy en donde estoy, si soy considerada por marcas, si se me mandan cosas, todo esto es gracias a ustedes, gracias a su confianza. Entonces, yo les debo a ustedes mi honestidad, mis puntos de vista, lo que yo estoy viendo y mi opinión completamente sincera, que eso es justamente lo que ustedes van a tener. Como les dije al principio, mañana es mi plática con Celina y vamos a estar platicando acerca de un montón de cosas relacionadas con su marca. Y de hecho, mucha información de la marca la tengo aquí conmigo, y lo que ellos mismos me platicaban, la gente con la que he tenido contacto, es que esta marca se ha tomado bastante tiempo en el proceso de creación y de diseño. De hecho, Celina Gómez es la fundadora y la creadora de la marca, y echándole ojito a este panfleto, obviamente al momento de estar grabando este video no hay tanta información. No sé si la marca es completa de ella, creada con fondos de ella, o ella está con una compañía sombrilla de estos imperios enormes, como por ejemplo a lo mejor Rihanna, que está con Kendo, Kat Von D, que también estaba con Kendo, etcétera. Obviamente todos los términos, acciones, cuánto le pertenece a cada parte, bueno, eso no lo vamos a saber, pero a la hora de estarle echando ojito aquí, no pude ver nada al respecto. Entonces, a este punto podríamos asumir que la marca es completamente de ella y tiene una misión y una visión bastante interesante que no había visto antes, y es todo lo relacionado con celebrar y respetar que todos los seres humanos somos únicos, y por eso todos los seres humanos somos hermosos, porque no nos parecemos a nadie y no debemos querer parecernos a nadie. Sé que ahorita en redes sociales hay demasiada presión por alcanzar estos estándares de la belleza que son completamente imposibles. Es como cuando estaba el fashion show de Victoria's Secret. Yo leí alguna vez por ahí que ni siquiera las modelos de Victoria's Secret se parecen a ellas mismas cuando están caminando la pasarela de esos desfiles, porque en meses, semanas y días antes de ese evento, ellas se someten a dietas, ejercicio y un montón de actividades que ni siquiera ellas pueden mantener porque es demasiado. Entonces, básicamente, chicos, y en resumen, estos estándares de la belleza son inalcanzables. Y algo muy particular que me ha llamado muchísimo la atención es todo lo relacionado con mental health, estabilidad emocional. Celina Gómez ha pasado por diferentes procesos que han sido muy públicos, y la meta de la compañía
es que en 10 años ellos quieren juntar 100 millones para que vayan a servicios de mental health con un enfoque a aquellas comunidades o sectores de la población que rara vez tienen acceso a este tipo de servicios. Entonces, la marca tiene ciertos encuadres, cierta visión, cierta misión que a mí la verdad me gusta muchísimo. Ahora, vámonos a los productos. Recuerden, chicos, que cuando yo les hago reseñas, les muestro absolutamente todo. Entonces, hay cosas que son hechos, cosas que ustedes y yo podemos ver. Como por ejemplo, cuando tomo este labial y podemos ver que es un color lila, un color morado. Eso es un hecho, es algo que no podemos cambiar y que no es que estemos de acuerdo o no, es simplemente lo que se ve. Pero hay cosas que no son necesariamente un hecho, sino que son más opinión, y ahí es en donde puede haber una diferencia. Entonces les voy a estar platicando lo que vi, lo que mostré con ustedes y lo que pienso de cada uno de los productos, sin importar que la marca me haya mandado absolutamente todo esto. Que mañana yo tenga esa plática, les voy a platicar de esto como en cualquier reseña, en el orden en el cual fui probando estos productos. Comenzando con el primer, chicos, lo primero que me llamó mucho la atención, no recuerdo si lo mencioné, es que se siente súper, súper ligero. El frasco no es de vidrio como lo vemos en otras marcas de alta gama o marcas a lo mejor como Fenty, que manejan todo de vidrio. Entonces eso le agrega peso y a su vez agrega a la experiencia de tener un producto de alta gama. Entonces esto es de plástico. El primer, fíjense que me sorprendió porque cuando vi que era radiante dije, oh no, va a ser uno de estos productos que quedan súper brillosos en la cara, y ese tipo de productos no me gusta. Me lo apliqué y no me molestó, y cuando me puse la base encima terminó gustándome, chicos. Entonces el primer obviamente es algo con lo que tengo que jugar al combinarlo con otro tipo de productos, con otras bases que me gustan mucho, para realmente ver cómo funciona, porque aquí obviamente lo estaba combinando y lo estaba usando en conjunto con productos que también son nuevos para mí. Entonces es difícil ver cómo funciona o cómo altera el funcionamiento de otro producto. Ahora, la base, chicos, la base, creo que de todo lo que probé, si no estoy equivocada, creo que de todo lo que probé, la base fue lo que más me gustó. Y de hecho tengo muchas ganas de probar esta misma base con otros primers, con polvo, una aplicación diferente, con otro iluminador, con otro bronzer, etcétera. Entonces realmente tengo muchas ganas de jugar con la base. Me gusta mucho el hecho que venga en 48 tonalidades, porque creo que ya eso debería de ser la regla y el estándar de esta industria, porque años y años, décadas y décadas pasaron en donde todo el enfoque era como las tonalidades de en medio, y chicas y chicos de pieles bien claritas y chicas y chicos de pieles muy oscuras, trigueños, caramelo, chocolate, moca, etcétera, no había absolutamente nada. Y creo poderles decir que sobre todo donde había más descuido era en esas tonalidades más profundas. Entonces, que haya 48 tonalidades, eso me gusta. El corrector, fíjense que con el corrector tengo sentimientos encontrados, chicos, porque no sé qué tanto me gusta cómo se me está oxidando en la cara. No sé si es algo que la cámara capte, entonces es algo con lo que tengo que jugar un poquito más y tengo que experimentar. De entrada me gustó, y de entrada les puedo decir que es full coverage, cubre muchísimo, es de medio a full coverage dependiendo cuánto producto te apliques. Entonces aquí mi único problema es justamente eso, que no me está gustando tanto cómo se me está sentando en el rostro, pero a lo mejor esto pudiera ser diferente para otras personas dependiendo de la edad y del tipo del rostro. Y creo que de aquí pasamos a este producto que hasta este momento, chicos, me sigue teniendo muy confundida, y es súper padre la experiencia que estoy teniendo de ver algo por primera vez, pero la parte no tan padre es que no tengo tantos resources o no tengo tanto a dónde correr a ir a checar, que si la página de Sephora, la página de la tienda, la página de la marca, etcétera. Entonces no tengo más información de lo que está en el empaque y lo que está en el catálogo. Entonces sigo confundida. Vamos a pensar que es justo lo que siento y creo entender de la información que viene en la caja, que de nueva cuenta no estoy muy segura que sea así, chicos. La idea de tener este producto doble me encanta, pero el tener nada más una esponjita con infusión de polvo, pues qué tanto polvo pudiera venir aquí, chicos, y sobre todo porque hago justamente esto y yo no siento que salga absolutamente... Ah, no, fíjense, ahora sí ya vi, chicos, hace rato no veía, pero donde le hice así, esto la cámara no lo va a captar, pero sí, salió polvo. Ok, entonces creo que así es el producto. El polvo viene aquí y pues qué tanto polvo pudiera ser, chicos, para hacer retoques. Entonces creo que la idea es buena y esta es totalmente mi opinión. A lo mejor ustedes van a tener una opinión completamente diferente. Me hubiera gustado que a lo mejor viniera un compacto normal, por ejemplo, esta parte de aquí, y que esto fuera lo que tú compraras y pudieras poner aquí, y que cuando se te acabara, esto lo quitaras, compraras otro refill y lo metieras aquí, y
eso fuera lo que tuvieras, porque estar comprando las esponjitas con la infusión de polvo, siento que pudiera ser costoso, muy probablemente se gaste rápido, o sea, es 0.1 de una onza, o sea, es absolutamente nada. Entonces, siento que la idea es buena. ¿Qué tan práctico es? No estoy segura, y aquí siento que va a haber muchas opiniones encontradas. A lo mejor hay personas que así como está el producto les va a gustar, y quiero que eso me lo platiquen en los comentarios de abajo. De aquí creo que estuvimos jugando con los iluminadores y mis dos favoritos fueron este perla y este dorado. El dorado es Outshine y el perla es Enlighten. Ahora, para personas que como yo, que disfrutan muchísimo de iluminadores súper potentes, súper foco, miren, esto es lo que me queda a un par de horas más o menos de que me lo apliqué. Ya no se ve tanto ahí. Lo del hombro sí se ve todavía tantito, chicos, pero ya no está tan presente en mi rostro. Y esto es porque queda, la verdad, súper, súper sutil. Entonces, personas que disfruten de este tipo de productos y que sean bien sutiles, iluminadores que sí den un poquito de iluminación, pero no demasiado, les va a gustar esto. Yo prefiero productos un poquito más subidos en iluminación. Entonces, probablemente la manera en que puedo modificar este uso es ponerme este producto, trabajarlo con los dedos y encima ponerme un iluminador en polvo. Esto va a atrapar el iluminador en polvo y va a hacer que dure mucho más tiempo, pero por sí solo, al menos a mí, como a mí me gustan los iluminadores, no me gustó tanto. Creo que después probé los rubores. Es que es un chorro de productos, chicos. Estoy tratando de ver qué fue lo que probé en orden. Estos me dan un poquito de miedo porque están demasiado, demasiado pigmentados. Cuando hice los swatches y ustedes los vieron en pantalla, tuve que ir a las cajas a checar de, ¿son estos labiales? O si leí bien y son rubores. Y pues sí, chicos, son rubores, pero sí están súper, súper marcados. Lo que sí es que los podemos trabajar y se quedan bien lindos en la piel. Sí siento que esto fue algo muy inteligente de la marca, porque en este tipo de productos es en donde va la tendencia. Productos que podemos trabajar con los dedos, productos que son más en crema, productos que son más desenfadados. Ya no queremos tanta brocha, tanto maquillaje tan definido, etcétera, etcétera. Y recordemos, son tendencias. Cada quien va a escoger el maquillaje a final de cuentas por gusto, pero a donde va la tendencia es justamente a este tipo de productos. Al ser tan pigmentado, lo que sí les puedo decir es que va a durar un montón, chicos. Siento que necesito jugar un poquito más con ese producto. A lo mejor tiene un learning curve y donde aprenda a poner la cantidad exacta, lo voy a poder manejar mejor y ya les estaré platicando acerca de esto más adelante. Ya me estaba saltando la esponja, chicos. De entrada me encanta que sea una esponja diferente, que no sea necesariamente la esponja que se parece a la Beauty Blender que hemos visto en el montón de marcas que han sacado cosas muy similares, o simplemente ponen una parte plana, pero a final de cuentas la ves y te quedas, sí se parece mucho a la Beauty Blender. Y esta sí es muy diferente. Es más, hasta la textura. Esta también siento que la necesito probar con otra base para darme una idea de cómo funciona. Porque sí, cuando empecé a aplicar la base, de entrada empecé a ver textura y pues es la textura de la esponja. Ya cuando lo seguí trabajando, lo pude maniobrar bastante bien. Entonces, este es un producto que necesito jugar con él para tener una mejor impresión. Pero lo que sí les puedo decir es que me gusta que tenga una forma diferente y un material diferente, porque viene y agrega a esta industria un poco de variedad. Ahora, estos dos que parecen ser lápices. Junto con la base, creo que otro producto que me gustó muchísimo fue el delineador. Me encanta que tiene bastante pigmento, seca completamente en mate rapidísimo y el aplicador hace que sea súper fácil trabajarlo. Entonces, creo que les puedo decir que este también es uno de mis productos favoritos. Y el de cejas, chicos, es bueno. Si a ustedes les gusta ese lápiz de Benefit que les menciono, este les va a gustar también. No es el tipo de lápiz que yo disfrute porque yo tengo otras necesidades. A lo mejor para personas que tengan huequitos y que se los quieran rellenar súper rápido, peinar las cejas para que no se muevan con un producto en gel, esto les pudiera servir. Yo necesito otro poquito más, necesito productos bien finitos porque me hago mucho la impresión de cabellitos, tanto por fuera de mi ceja como dentro de ella, porque, bueno, ustedes saben cómo es mi ceja, no les tengo que decir. Entonces, siento que ahí es más cuestión de gustos y no es necesariamente el producto que más me acomode. Pasando a los labiales, vamos a comenzar con estos mousse mate. Me gustó mucho la idea de que no secan completamente porque no resecan los labios y sí tienes esa apariencia mate, pero tus labios quedan hidratados y esa fórmula me gusta porque ustedes saben que labiales líquidos que secan completamente en mate me resecan los labios demasiado. Mis dos colores favoritos curiosamente fueron este, el coral, que no pensé que me fuera a gustar, en la tonalidad Inspire, y Brave, que es un nude, pero un nude diferente, no es necesariamente el nude que estamos acostumbrados a ver. Estos dos tonos son preciosos y seguramente los voy a seguir usando. Uno que sí no me gustó para nada y no sé si en pantalla habrá sido
sido esto notorio fue Daring. Daring, la verdad, quedó muy parchudito en los labios y eso no me gustó. Ahora, la imagen que ustedes ven en pantalla es una imagen trabajada. No crean que me lo apliqué y así se fue. No, me lo apliqué, traté de trabajarlo un poquito, traté de componerle otro poco. Entonces, eso que ustedes ven es lo mejor que se pudo trabajar ese producto. Entonces, este no me gustó tanto. Los otros tonos es más una cuestión de gustos que una cuestión de calidad. Ahora, los bálsamos. Los bálsamos, tengo dos problemas con ellos. Uno, lo que es el empaque. Sí tiene imán, chicos, pero es un imán muy sutil. Entonces, de hecho, me tuve que parar a observar con detenimiento a ver si realmente tenía imán o no. Pero como no es muy fuerte, chicos, de repente, o sea, lo pudiera cerrar de mil maneras. Hay otros labiales como los de Marc Jacobs que al momento de estarlo cerrando, el imán te jala y cierra por completo. Y como no es ni redondo ni cuadrado, siento que de repente lo pudieras traer así y pues, bueno, o sea, no es como que algo completamente terrible, pero sí me hubiera gustado que trajera un imán súper fuerte para que cerrara. Y ustedes saben que en cuestión de labiales, los bálsamos me gustan mucho. Lo que sí encontré de detallito con estos es que son muy mantequilla. Eso quiere decir que son súper, súper suaves y te puedes pasar de la mano muy fácilmente. Entonces, estos, bajita la mano, hay que aplicarnos un poquito y nada más, porque si no nos puede dar esa apariencia de labiales lechositos que se concentran en cierta área de los labios. De hecho, para cerrar esta reseña traigo Honor, que es el que es completamente transparente. Y sí, son completamente suavecitos. Entonces, para personas que disfruten de bálsamos muy suaves, que no sean nada pegajosos, estos pudieran gustar mucho. Y ya casi para terminar, chicos, este spray en mist, pues obviamente lo único que les puedo platicar es de entrada cómo se sintió mi piel. Sí la sentí súper hidratada. Me gustó mucho lo que es el dispensador o el spray en sí, porque lo avienta bien finito, entonces lo puedes sentir como una brisa bien linda en tu cara. Entonces, la verdad, me gustó de entrada. Ahora, qué tanto sirva o no es algo que no les puedo decir porque tendría que jugar muchísimo tiempo más con él, pero en primeras impresiones este me gustó. Y por último, chicos, las brochas. Yo no soy de aplicarme base ni corrector con brochas, entonces no siento que sea la persona adecuada para poder dar una reseña de estas brochas, además de que ni siquiera las usé. Y como siempre les digo, chicos, las brochas tienen una intención, pero ustedes les van a dar el uso que más deseen. A lo mejor esto para mí me pudiera servir para trabajar el iluminador, o este me puede servir para trabajar el bronzer en crema. Fíjense que sí, chicos, por la forma que tiene, lo puedo poner así como si fuera una estampita y trabajarlo. Creo que esa es la manera en que yo voy a estar usando estas brochas. Pero bueno, chicos, hasta aquí la reseña. Y como siempre les digo, si van a comprar en línea, no se queden nada más con esta reseña, sino vayan y vean otras, porque van a ver cosas que seguramente otras personas les gustaron. Va a haber algunas cosas que a lo mejor a otras personas no les gustaron, y así ustedes pueden tener más información, pueden ver más swatches, aplicaciones diferentes y formarse una opinión un poco más informada y saber mejor en qué ustedes van a querer invertir su dinero. Además, esta es una línea que se va a manejar exclusivamente en Sephora y en la página de internet de la marca. Yo sé que ahorita las tiendas Sephora no están manejando testers o muestrarios para que ustedes mismos vayan y chequen pigmentación, se apliquen, etcétera, pero bueno, haciendo changuitos, esto pasa pronto y vamos a poder ir a tiendas Sephora para que ustedes por sí mismos vayan y prueben estos productos, que al ser de alta gama y que no se manejan solamente en e-commerce, está ese beneficio de ir a la tienda y probar por ti mismo qué te gusta y qué no. Pero bueno, chicos, hasta aquí la reseña. Yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video. Acuérdense que hay videos nuevos en este canal todos los martes, viernes y domingos, 3 de la tarde, hora del centro. Los quiero, chicos. ¡Mua! Cuídense.